Eu dúas cousas previas. A primeira, que cando falamos de calquer cuestión que teña que ver co mundo laboral e con non só co mundo laboral da política, o decía o compañero Alberte, e que estamos dentro de unha guerra de clases. Se alguén tiña dúbidas desto, no período anterior, que todo parecía moi bollante, non? A burbulla inmobiliaria, tirar do crédito e todo eso, agora chegou a hora da verdad, e creo que todos temos conciencia de que estamos nunha guerra de clases, donde uns aumentou o desemprego, baixaron os salarios, baixaron as prestacións, pero os ricos son cada vez máis ricos, non afectou a todos por igual, e na nosa desgracia se construye a súa fortuna. Coincidimos, non? Bueno, hai xente que non lle afecta, pero a maioría sí lle afecta isto. Traballa máis horas, máis intensamente, a veces non ten emprego, e digo máis, o problema hoxe non é xa que te exploten, senón o problema é que te exploten. Ter un traballo, ter un traballo para os que non o teñen, e o temor a perdelo para os que o teñen. Así nos conduciu o capital, e inclusive colocar a competir xa abertamente e sin ningún tipo de dúbida os traballadores de aquí, como acaba de pasar con Citroën, cos de Marrocos e cos de Chequia. Estamos en, a iniciativa está en maus do capital. Estamos nunha guerra, e como toda batalla, se mirades vos as fotos antiguas, veredes que os generales, os capitanes, os que dirixen o conflito, sempre se colocaban arriba da cima da montaña. Non era porque foran cobardes, sino porque tiñan unha perspectiva de todo o escenario. E aí nos temos que facer o mismo para poder enfrentarnos aos problemas que nos trae esta guerra de clases. Temos que ter unha perspectiva do conxunto, e a perspectiva do conxunto non só se libra no campo laboral, se libra no campo laboral, no campo político, da legislación, das prestacións sociales, da fiscalidad, na cultura, na lingua. Un pobo sumiso, entregado, que non ten forza, que non ten autoestima, é un pobo débil, unha clase obreira que non está fortalecida, é unha clase obreira débil, e nas súas debilidades construyen, nas nosas debilidades construyen súas fortalezas. E iso non é só un problema de número, porque podemos ser nos o 80% ou 70%, hai algúns que di que somos o 99%, vale, pero 1% nos controla, son máis que 1%, porque son 1% os que se benefician arriba de todo, o 10% que se benefician un pouco, e outro 15 ou 20% que non lles afecta moito. Me explico, porque se fora 1% cambiaba, eso son falsas ideas. Entón, nos temos que ter, frente a calquer problema, unha idea de conxunto, e as medidas que toma o capital ningunha son circunstanciales, e nos temos que ter unha idea de conxunto do que pasa no campo político, pasa no campo económico, no campo da cultura, no campo da información, e inclusive nas guerras locales, que hai tedas teñen que ver con eso, co enriquecimento e co poder. E no caso concreto de este momento, que estamos nunha coyuntura onde se está definindo o futuro da humanidade, que non quere decir que se decida en dous días, nin que a tendencia actual sea definitiva, que é o que eles pretenden que nos creamos, que son tan fortes e tan poderosos que non pode cambiar nada. Pero mirade unha cousa, son tan poderosos e fortes, e a pesar de que teñen un control ideolóxico tan grande sobre a xente, teñen que tomar todos os días novas medidas represivas. Non son tan fortes, teñen medo, teñen medo á insurrección social, a que todo este castelo de naipes se caia en tres días, porque está construído sobre a injusticia e sobre a marginalización de cada vez máis xente. Digo todo isto porque logo se entende máis rapidamente o que vou decir despois, o tip. Vamos a contextualizálo, porque o que quería decir antes é que antes de analizar calquer cousa, contextualicémola, porque se non contextualizamos o que facemos, sempre vamos ir a derrota. Entón, temos que ser capaz de colocarnos e ver a perspectiva de todo o que sucede, para saber, como un general, mira, hai que atacar por aquí, hai que golpear por este lado, agora estamos no campo de información, agora hai que movilizar, agora a loita política, agora naquela empresa, aquela na outra, senón que nes dirixen o escenario son eles. E podo decir unha cousa, hai tempo que o están dirixindo eles.
e non nos vamos vencer só con número, vamos vencer con inteligencia, con formación, con ser capaz de ter unha perspectiva das cousas. Se non a temos, nos van a derrotar unha e outra vez, unha e outra vez, nas empresas e en todo lugar. E Infort, eu me alegro moito destas asambleas porque podemos debatir estas cousas, que iso é importante, porque do debate nace a clarificación do conxunto. Eles teñen grandes laboratorios, nos temos moita xente e moita experiencia histórica, acumulémola, acumulémola. Os TIP é parte dese escenario. Decía, non vou repetilo, xa o probaron en Europa, primeiro ensayo, agrandaron, economía de escala. Que resultado tuvo eso para Galicia? Vos fixadevos, Galicia sai casi da edad media nos 60. Por primeira vez, antes do franquismo non tanto, Galicia entra totalmente no escenario capitalista, antes de entrar na UE. Somos capaces de facer unha revolución de leito, leite e demais, desde a xente dos de abaixo, que o diñeiro non desde o poder, dos de abaixo. Toda esa revolución do sector leiteiro, das cooperativas, da transformación de toda a pesca, vos lembrades, había unha certa diversificación, todo o sector naval. Todo eso, o primeiro golpe que nos deron foi cando eso se contextualiza no Estado español, e inmediatamente non temos tempo casi a facer ese proceso e xa nos meten dentro de Europa, ¿verdad? Non entramos dentro de Europa porque quixeran, e interesaba o capitalismo español, a un sector do capitalismo. Preguntade ao Banco Santander, por exemplo, se lle vai ben, as enerxéticas se lle vai ben, a Telefónica se lle vai ben, ¿verdad? Non lle vai ben a xente, pero a eles sí lle vai ben. E entramos nese proceso. Como non foi o noso país, como lle foi a situación cando se ampliou o mercado como europeo? Non foi ben ou non foi mal? Dirá, non, non foi ben. Non, non foi ben mentre nos deron dinheiro e nos hipotecamos para construir infraestructuras que le necesitan. Agora teñen as infraestructuras e nos non temos, temos menos poboación, menos traballo, desemprego e unhas condicións laborales máis difíciles e máis duras. Vos sodes obreiros, verdad? A maior parte, ou traballadores. Eu, cando traballaba na miña empresa, co que ganaba, vos podo asegurar, traballando unha sola persona, inclusive eu, non era o caso, na familia hubiera mantido a toda a familia, teria casa e salía ao fines de semana a un bodegón que era o daquela, non? Uxe, eso non o pode permitir ningún traballador, é verdad que pode ter teléfono, móvil, ten non sei que, ten non sei cuánto, cinco caralladitas que teñen que ver que a tecnoloxía dos avances da humanidade, pero non ten millores condicións de vida. Traballa máis horas, traballa él, traballa a muller e dentro pouco vai traballar o fillo cando nace. Si os teñen, si poden telos. Eso é a realidad. Contextualicemos. Contextualicemos. Eso é a realidad. O TIP, rápidamente. O TIP é un novo paso na globalización. A quen favorece? Quen pode traballar nos grandes entornos? Exclusivamente as grandes corporacións, as que poden facer grandes negocios, as que teñen contactos e teñen relacións políticas, as que teñen medios económicos, que van ir afogando as pequenas empresas e, polo tanto, os pequenos territorios e aqueles que non son capaces de producir en escala. Que podemos nos producir en escala? No mundo da montaña, nada. Vai competir noso sector non só en normativa. Nosas relacións que temos comerciales con Estados Unidos son caca de la vaca, non é nada. Pero nos vamos a competir en sector cárnico, con eles. Bueno, ni soñando. E en que vamos a competir cando se amplíe o mercado e entre unha potencia como Estados Unidos? Xa hoxe non damos competido unha en Alemania e con outros lugares, imaginémonos no futuro. Son máis dificultades para o noso país. Que beneficio? Ningún. Que nos trae de millora para a nosa calidad de vida? Ninguna. Entón, efectos sobre as tasas que se reducen, eliminan todas, a normativa xa se dixo, non o repito, e ademais unha garantía para os investimentos de capital. Os conflitos entre os estados e os capitalistas o deciden institucións, organismos internacionales privados, relacionados cos grandes bufetes privados, o sea, relacionados cas empresas. Se alguén ten dúbida
de que van a ir por ahí os tiros, diréis, hasta julio del año pasado se hicieran 560 reuniones, no con parlamentarios, no con países, ni en debate en el Parlamento do tema, no, con organizaciones civiles y empresariales, las cuales las organizaciones civiles fueron 26, las 500, hasta 560, todas las demás con grandes grupos y lobbies empresariales en Bruselas. O sea, que ellos son los que siguen o que se está haciendo y los debates que hay. Y por primera vez se conoce o que se está debatiendo, desde hace unos 20 días, que a comisaria europea de comer filtró las negociaciones. Ni en el Parlamento Europeo se conocía o que se estaba debatiendo. Entre Estados Unidos y demás. En este momento se ha aprobado un convenio semejante o TIP con Estados Unidos, que o de Canadá, que es una especie de caballo de Troya. Ese acuerdo está pechado e incluye cláusulas de estos tres estilos que se falaba: aranceles cero, incidencia sobre la normativa, no tanta como a que va a tener de Estados Unidos, y o tema de garantías de investimento pro capital. Debatióse en el Parlamento Europeo, en un debate que se le dio a cada diputado un minuto para poder debatir un tema de tanta trascendencia. En principio, el problema es que Alemania y Francia se oponen, primero Alemania. No, que significa este último aspecto, que son las garantías por el capital, por los investimentos de capital. Inclusive Merkel dice que ya tienen abondo garantías, porque hasta a ellos les afecta. El Estado español, que más papista que papa, debatió este tema en el Parlamento y se aprobó un acuerdo, por lo cual en el Parlamento español hay que acelerar el proceso. No es solo que se oponga, sino que di que hay que acelerarlo. O sea, fíjate vos la actitud que hay aquí. No nos fan porque sean sumisos, fai porque tienen que ver con los intereses del Estado español. Con que Estado español, por ejemplo, es el segundo o tercero mayor, en este momento tercero mayor investidor en América Latina. Que el Banco Santander tensó 20% de negocio aquí, que tiene una gran parte de negocio en el Reino Unido y en otros lugares, con carácter do capitalismo español, dos que mandan no Estado. Pueden vivir aquí, pero los que mandan no Estado y tienen interés en otros lugares. O capital no se suicida, y si no protestan es porque les va y ven, no a frutería de esquina, aunque tenga cinco negocios. Falo do gran capital, dos que mandan. De ese 1% concentrado o 0,01% concentrado. Voy a acelerar bastante. Decir que hay otro acuerdo que se está negociando, que incide sobre los servicios. Se quedará tío hablar después que OTISA, no me meto en él, que afecta fundamentalmente a los servicios de tipo público, que les y los fornecedores de servicios como aguas y demás, que pretenden que se le trate como servicios privados. No me meto en eso, es un tema que se va a tratar después. Decir que ellos tienen sus argumentos y que utilizan todo su aparataje de propaganda para intentar de meter ideas equivocadas en la gente. No sé si vos recordáis, cuando entramos en Europa se iban a crear 800.000 puestos de trabajo. Bueno, eso era Felipe González. Pero se falaba una cantidad semejante. Ahora falan de que se creará en el Estado español entre 34.000 y 140.000 y 600.000 en Europa, según un instituto alemán. Sin embargo, estudios feitos por una fundación de Massachusetts en Estados Unidos reconoce que se van a perder unos 600.000 empleos en Europa. ¿Qué o más posible? O sea, todo esto es pura y dura propaganda o servicio de aquellos que le pagan y demás. O cierto es que si comparamos con otros lugares, ahí apareció de México, ¿cuáles fueron las consecuencias para México de la incorporación a NAFTA o TLC con Estados Unidos y Canadá? Un dos que hay. Las consecuencias fueron la destrucción del mundo rural. Vos vedes que hay a gente migra huye prácticamente en muchas zonas do rural de México, único que queda es a droga y a inmigración. Porque se destruyó todo el mundo rural mexicano. México producía, en México, origen de millo. Era un país con 5.000 variedades, de parte de su cultura. Producía, y hay 15 años, producía y alimentaba todo México a producción originaria. Hoy en día importa 80% de millo de los Estados Unidos, por poner un caso.
o acordo de libre comercio que se acaba de asignar con Colombia provocó varias folgas inmensas agrarias en Colombia contra este tipo de acuerdo de libre comercio. No nos fan porque estén tolos, porque tengan unas consecuencias sobre el sector productor, principalmente de porcino, cárnico y demás de Colombia, tremendo. Podés favorecer o café, pero perjudica toda además actividad económica. Entonces, normalmente este tipo de tratados de libre comercio perjudican a parte más débil. Yo creo que ya estoy casi en el límite. Decir dos cosas, quiero terminar. Una de ellas como tres aspectos así finales. Porque esto da mucho para hablar y en todo caso luego unas preguntas, no me quería extender demasiado. Estás a negociar un tratado tan importante como este que se prende. Hay que decir que estos tratados todos son impulsados por los Estados Unidos, pero frente de ellos también está la Unión Europea. No es exclusivamente Estados Unidos. Y que o que está estos tratados, este tratado como los vemos en este momento, tiene una finalidad de verdad de aumentar el lucro de grandes corporaciones y favorecen los grandes territorios. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Los países más avanzados, Alemania y demás. Pero además tienen otra finalidad. En este momento hay una disputa no mundo entre los BRICS y las bellas potencias hegemónicas que se está dando no campo militar, no campo de información, no tema do dólar, no movimiento financiero, en conflictos inclusive localizados como de Siria y Ucrania, donde morren cientos de miles de personas y hay desplazados millones, ahí se está definiendo cómo va a ser un mundo en un futuro. O sea, si va a ser plural, si va a haber varias cabezas de imperialismo o va a haber una sola. No es un debate sobre el modelo económico y social, es un debate si en el mundo va a haber más de una cabeza y va a haber pluralismo. Y los BRICS, perdón, estos TIP, los Tratados de Libre Comercio, forman parte del proyecto también, no solo de acumulación, sino del proyecto, y falo de aspecto de poder, no de aspecto de enriquecimiento económico, sino de aspecto de poder, excepcionalmente de poder, dos Estados Unidos. Y entonces está negociando, por un lado, es una especie de ahí, bueno, lo tengo aquí, de OTAN económica. Es a OTAN, no a parte económica. Entonces, hay este tratado de libre comercio con mundo atlántico y hay un tratado que se está negociando de libre comercio no pacífico, donde ahí entran todos los países del Pacífico. Y que, bueno, avanza y no avanza porque China también está jugando su poder económico en la zona. Ahí hay un litigio. O tratado de libre comercio o se amplía ASEAN, no aspecto económico. Entonces hay ese litigio entre uno y otro. Ya terminó. Entonces, quiere decir que esto tiene también un carácter geoestratégico. ¿Qué tipo de mundo vamos a tener? Y decir que no nos interesa un mundo con muchas cabezas. Cuanto más cabezas, más posibilidades tenemos los pequeños países, más posibilidades de pluralidad y más capacidad tenga clase trabajadora de poder abrirse camino. Si ellos están totalmente unificados, si hay un proyecto único, si no hay disensión, si todos están lo mismo, es muy difícil avanzar. Y por otro lado, no tema do TIP, hay que decir que cualquiera de estos tratados de libre comercio deben ser aprobados por el Parlamento Europeo y por cada uno de los Estados miembros. Entonces, si Alemania no aprueba no conjunto, por ejemplo, eso habría que debatirlo de nuevo. Pero inclusive si Grecia, porque ahí dicen, bueno, las cosas que pasan en... Inclusive, entiendo que, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Grecia es importante. Ainda siendo una fuerza reformista y moderada, y yo creo que Grecia necesita ir más allá de todo eso, pero aún así es importante. Primero, es importante porque se enfrenta a políticas de austeridad de Europa y pide remodelar el modelo. Y segundo, porque puede trabar o tratado de libre comercio. Y por último, decir, y ya termino, que todo esto, todo lo que sucede o que puede suceder depende de nos. No hay fuerza pequeña, ni hay loita que valga poco, demostró de Grecia o cualquier otro tipo de conflicto, ni un país pequeño. Cada lugar donde somos capaces de vencer
sempre un exemplo. E a veces non é só o que iso pode ganar, sino é as ideas que sementa e o que permite impulsar cara ao futuro. E volvo a dicir outra cousa, que nisto é, non solamente hai que ver as cousas espacialmente, sino velas tamén en perspectivas de futuro. Non se trata, como general, de mirar solamente que é o que está pasando no campo de batalla, sino que o que sai do campo de batalla que é o que pode originar e cales son os escenarios posibles para o futuro, porque a veces un pequeno movimento desencadena un movimento moitísimas veces máis grande, e deso depende de nós, de saber velo, de comprendelo, de comprender o momento, a circunstancia donde somos capaces de meter unha palanquiña así de pequena e movemos medio mundo. E iso podemos facelo nós desde un país tan pequeno como isto, porque somos parte de todo ese movimento. Podemos quedarnos tranquilos, podemos non facer nada, pero tampouco vamos a conseguir nada.